Señores, si hay una mujer en televisión que tiene cientos de miles de fanáticos, es la peruanísima Mariela Zanetti. ¿Cómo están los fans? Bien, he dicho los fans, los fans zanahoria. ¿Cómo estás, Mariela? Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, contenta, con harto trabajo, gracias a Dios. Ese es el motivo principal de la entrevista, porque nos hemos enterado que estás llena de proyectos. ¿Cómo haces, hija mía? Yo no sé, llena por todos lados. Caramba, pero si en la temporada de verano uno no se puede llenar así. Pero sí, uno se vive feliz, pues. Uno tiene que reflejar su felicidad. A mí me gusta ser así, pues, gordita, ¿qué voy a hacer? No, voluptuosa, se dice. Suena no, más pasada de... ¿Cómo es? Pasada de sana. Pasadita sana. Robustita. No, bueno, yo sí, estoy ahorita con ya las grabaciones. Comienzo el jueves. A mí me toca jueves ya comenzar a grabar la miniserie de Augusto Polo Campos, donde voy a interpretar a la famosísima y muy querida y muy exitosa Tongolele, ¿no? ¡Me muero, por Dios! Yo también me muero, porque no sé. Bailaba lindo, un cuerpo impresionante, regia. Pues entonces estamos ensayando. ¿Y estás ensayando coreografía, los pasitos sí, de baile y la coreografía y ay, todo? Ay, para ver con un mito, algo pues. ¡Qué bueno! Vamos a ver así, ¿no? No, sí, me imagino que va a ser intenso. Volver a las tangas, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, yo he sido vedette y hace tiempo que ya no me ponía una tanga y ahora volver a ponerme recordando viejos cuando tiempos. Cuando te llaman y te hacen la propuesta, lindo, ¿lo Caín pensaste mucho o no? No, inmediatamente dije, sí, me encanta. No claro, importa era un reto secundario. No, en realidad, porque una actriz pues, claro, está disponible para hacer cualquier tipo de reto, ¿no? Y a mí me pareció interesante porque además el personaje sí, por más que es pequeño el personaje, es muy rico, ¿no? Porque es una historia lo que hay ahí. No, además era un personaje conocidísimo y querido también de parte de la historia. Realmente te felicito. Y estos personajes, qué bien pensados por Efraín, ¿no? El otro día teníamos a Vanessa Gerí, que resulta que va a estar a Gisela Valcárcel y tú en la Tongolele. Qué rico. Qué transmisión a Efra, te felicito. Efraín, lo máximo. Y además, maestra, además. Ay, bueno, hija, qué buen maestro tienes. Donde pone el ojo, pone la sintonía. Así es. Y también ya iniciamos toda la temporada de risas, ¿no? Sí, de risas, que está muy bien el programa. Gracias a Dios, gracias al público, seguimos manteniéndonos con gente. Ha regresado Luigi ahora, ha regresado. Dorita está contenta. Está feliz ahora, ya por fin se le ve sonriendo dentro del canal. ¿Y para qué? Con gente nueva también que la están rompiendo. Está muy bien el programa. Bueno, felicitaciones con eso. ¿Regresas al cine en algún momento? Si hay la propuesta, sí, yo encantadísima. Yo estoy disponible, bueno, dedicada. Ay, Dios, no digas eso, porque ahorita te sale un acosador por ahí, uno nunca sabe. No, ¿qué cosa? Que vengan, que vengan. Que me acosen. Falta, ¿qué falta? ¿Falta macho, como se dice, o no? Nah, que va. No, macho, en realidad faltan varones, eso es lo sí, que falta. Pues, macho sobra, ¿no? Eso falta ahí regado. Pues, nadie los quiere. Mira, tú te has tenido que ir a buscar uno en el extranjero. Suerte, pues. Pero bueno, ni más. Uy, hablando de amores y desamores, porque nunca falta un ex que se quiere colgar de uno. Oye, sí, ¿no? Eso está de moda, creo. Qué bárbaro. Sí, qué bárbaro, qué mal gusto. La pregunta es, hace poco Tula hizo declaraciones sobre el tema de la violencia, que es un tema bien delicado. Claro, ella hizo... ¿Qué pasó ahí? Tú eres así, uña y mugre, con siempre, ella. Siempre hablo con ella. Y yo justo... Yo vi esa declaración y en ningún momento mencionó nombres, ni tampoco se refirió a un tema personal. Ella se refirió a que quien no ha pasado por eso cuando ha sido joven, siempre ha cometido errores, ¿no? En este caso, bueno, ella dijo, a mí, como a muchas de las mujeres nos ha pasado, que nos hemos dejado manipular, no solamente psicológicamente, espiritualmente, físicamente, ¿no? Y que eso no debería pasar, no debemos permitirlo. Las mujeres tenemos que ser completamente responsables en eso, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? Que ha habido una malinterpretación de la misma prensa, de espectáculo, que a veces ha querido... Tú hablas de algo y relacionan a tu expareja más conocida, una cosa pero así. Pero él, ¿por qué se dio por aludido? Realmente, no entiendo. O sea, ni que fuera el único expareja que ha tenido Tula. Bueno, por ahí me dicen, yo no sé si la dirección del programa está en lo correcto, por ahí me dicen que Chiquito Flores, ya que estamos acá hablando de Chiquito Flores, ha salido a decir que él no ha querido en ningún momento malinterpretar las cosas, que él respeta a Tula y a Carmona y que tienen una familia y que él mantiene bueno, silencio. Parece que no lo ha respetado mucho porque se sentó en un programa y dijo que Tula lo extrañaba y que lo llama. He leído en un periódico que tantas tonterías realmente. Ay. Bueno, pues, pero mi amiga está feliz. Ella está contenta y como yo dije en un medio...
A veces hay que besar hartos sapos para llegar a tener al príncipe azul. Te voy a contratar de mi relacionista público. Como dice, por si acaso. Vamos a escuchar las declaraciones de Chiquito que duran 10 segunditos. Como 7, 8 años que está cerrado el tema con la señora. Ya no pienso hablar más del tema porque para mí es incómodo. ¿Y cómo será para su esposo, ¿no? Será peor. Pero ya esto está entre dime si direte y eso es feo, ¿no? Yo respeto mucho a la señora y creo que el tema está cerrado. El tema está cerrado. Está bien, bueno, pues lo mejor que pueda hacer, ¿no? Decir peor y estar cerrado el tema. Dijo peor, dijo, ¿no? Se estará nervioso, pues siempre. Me para nerviosa, chiquito. Bueno. Mariela, cuéntanos un poquito, ¿cómo ven tus cosas familiares también? ¿Ya arreglaste todos tus problemas con el papá? Sí, estamos ahí bien, como yo te digo, mientras él cumple con su responsabilidad. Porque esa relación a veces es explosiva, salen sí, a los medios pues, y, sí, y pues, se calma. Es que lamentablemente yo tengo un carácter bien fregado, pero bueno, acá es el tema es bien simple. Y yo creo que hay muchas mujeres que también han pasado por lo mismo, ¿no? No tenemos que esperar a que los hombres, los varones, no tienen que esperar a que la mujer inicie un juicio por alimentos, exponga todo un tema para recién cumplir, porque eso es ya algo que a ti te tiene que nacer, porque tú eres el padre como ser humano, como varón. Y bueno, lamentablemente las cosas salieron, pero ahora, hoy por hoy, están las cosas bien. Caminando bien. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte, Marielita, que te vaya súper bien. Tú eres de casa, así que a las 11 tiene las puertas abiertas para ti cuando tú quieras. Quiero mandarle un beso a una amiga, Mariela Cupén, que recién ha llegado a Estados Unidos. Marielita, un beso, mañana nos vemos. Y a Sbray Láser. Sí, porque es un regio. Oye, un ratito, para promocionar Sbray Láser acá. De pie, por favor, una vueltita. Eso, las rayitas están que dejan virolo a varios. Gracias a Ray Láser, gracias a Oro Denia, gracias a todas las personas que me apoyan, pues, ¿no? Bueno, gracias a ti por estar aquí, Mariela.